esto que dimos a llamar Del Fango al Fandango. Este es nuestro segundo programa, es un poco una travesura, como dijo Ailén la otra vez. Y bueno, acá estamos, insistentes. Y por eso quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Acá arriba, no, del otro lado. Arriba a la izquierda tenemos a la compañera Ailén Gomítolo. Bienvenida, Ailén, al Fango, otro nuevo programa, otro nuevo desafío. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Siempre a la izquierda, lo único que arriba no estuve nunca, pero... Bueno, ahora sí. El Fede, ¿cómo anda por ahí? Muy buenas, ¿cómo están? Buenas noches a todos, a todas, a ustedes, que es un placer nuevamente estar viéndoles por acá. Bueno, muy contento. No sé si se trabó, yo dejé un poco de escuchar la música. Yo la bajé un poco. ¿Se me escucha bien? Nosotros te escuchamos. Bueno, muy contento de estar acá. Hoy muchas cosas lindas para hablar, para conocer, para aprender y para seguir por ahí transitando este camino de la mano de ustedes, del Sonamos Latinoamérica, de las invitadas de hoy y de Aura, que todavía no sabe la gente qué es, pero en algún momento se lo vamos a contar. Es como el fandango, ¿viste? No se sabe muy bien qué. Es un poco de todo. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy preparados? Tenemos, bueno, varias cosas. Esperemos que no se haga tan largo, pero... A ver, yo no... Se me desapareció el chat a mí. No sé si ustedes lo ven. Sí, yo lo tengo acá. Bueno, para ir controlando, sí. Si nos dicen algo... Muchas gracias muy a todos bien. Los que estuvieron en el primer programa... Que nos estuvieron haciendo el aguante ahí diciendo, no, se escucha con eco, se escucha esto, se escucha el otro. A nosotros nos sirve un montón, por eso lo agradecemos, para poder seguir mejorando y que no vuelva a pasar y cada vez tener una transmisión más limpia. Iremos aprendiendo sobre la marcha con esto del canal de YouTube. Exactamente. Que es muy distinto a la radio, parece más un canal de televisión, medio raro, pero... Y a la vez de mucho menos recursos que un canal de televisión. Exactamente. Mucho más barato. Es medio tele, medio radio, medio casero, medio todo. Medio un poco de todo. Muy bien. Bueno, ¿cuántas personas tenemos ahí mirando? Ahí van, se van sumando. Vamos a ir haciendo un poquito de tiempo hasta que se vaya sumando más gente y nos vayan comentando desde dónde nos están escuchando, viendo. Y bueno, acá estamos. Bueno, por ahí para quienes... Sí, por favor. No, creo que ibas a decir lo mismo, que por ahí contar un poco para quienes no escucharon la semana pasada de qué se trata este espacio, cuál es la idea. No sé si tiene ganas de contar un poco, Fede. Sí, cómo no. Bueno, la idea de este espacio que se llama Del Fango al Fandango... Es un poco profundizar, conocer sobre las culturas de Latinoamérica. El programa anterior estuvimos hablando un poco sobre la tradición, sobre las tradiciones, sobre mitos fundacionales con el amigo Poli Gomítolo y con el gran amigo también Bernardo Gloria. Exactamente. Y bueno, y hoy la idea es continuar con esto, continuar discutiendo, esta vez desde el lugar de la mujer, en los folclores latinoamericanos. Vamos a estar hablando. Ya se los adelanto, no sé si era la idea de ustedes tenerlo en media de sorpresa. Vamos, pero... vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer y un poco de lo que se charló la semana pasada en el primer programa. Exacto, la idea de hoy es hablar con las compañeras del colectivo feminista, de folclore feminista de acá de la ciudad de Santa Fe, y también conversar con Karina Clavijo, ¿lo digo bien? Karina Clavijo. Exactamente, Karina Clavijo. Nuestra primera invitada internacional, si se quiere.
que desde Ecuador nos vamos a estar comunicando, vamos a estar hablando. Ella también nos va a contar de sus proyectos musicales. Y bueno, y de todo lo que viene armando, de su disco y demás. Bueno, a Ailén se ve que la perdimos. No, estoy acá escuchando atentamente. Bien. Porque se congeló la imagen, pensé que la habíamos perdido. A ver si puedo arreglar eso. Capaz que es mi conexión. Podemos jugar a las estatuas. Pones música y cuando cortas la música. Claro. Al juego de la estatua virtual. Bueno, yo los veo bien y todo. Total, no importa. Y quedé como mirando para abajo, me parece. Pero sí, bueno. Sí, no importa. Ya se va a acomodar. Ya voy a llegar. Bien. ¿Qué podemos decir resumidamente de la semana pasada, Ailén? Bueno, primero que estuvimos hablando un poquito de qué se trataba esto de Fandango. Que bueno, que no solo está presente en toda Latinoamérica, sino también estábamos hablando ahí de los puertos, de los sones de ida y vuelta, de esto del fandango y la presencia en España, de Andalucía. Y también hablábamos de que habíamos puesto este nombre, ¿no es cierto?, jugando con esto del fango al fandango, en donde ango quiere decir eso de no solamente el barro, el barro ese blando y demás, sino que la degradación, el descrédito hacia una persona. Y un poco lo que jugábamos era con este descrédito y con este ninguneo que por ahí existe hacia estas músicas, en los grandes medios de comunicación, bueno, en los distintos procesos históricos que ha pasado Latinoamérica y que hoy en día también está sufriendo de alguna forma. Así que bueno, estuvimos hablando un poco de eso, estuvimos hablando del concepto de tradición. Habíamos tomado un poco lo que decía esto Mariátegui, ¿no? De pensar la tradición de una forma dinámica, ¿no? De una forma estática. Bueno, un poco creo que vamos a retomar la charla en este programa con las chicas sobre... Bueno, no quiero adelantarme. No sé si les parece ir a compartir un poquito de música y... Dale, genial. Podemos empezar con un poco de música. Como ya para introducirnos en el temario de hoy. Video, primer tema. ¿De qué se trata el primer tema? Yo nada más puedo decir el nombre de la canción. Sí. La verdad no... Dale. No los había escuchado nunca, pero bueno, para eso también estamos conectados hoy acá. Lo que vamos a escuchar hoy, la canción se llama Ese Arar en el Mar, de grupo Lundú. Bueno, sí. Ajá, exactamente. El grupo Lundú, es un grupo de Arequipa, de jóvenes de Arequipa, que bueno, han participado también en el Sonamos Latinoamérica en el 2018 acá en Santa Fe, Argentina, y en otras ciudades, y también ellos son los que llevan un poco adelante el Sonamos en lo que es Arequipa. Son gente muy jóvenes, la verdad que muy entusiasta en estas músicas, en estudiarlas, muy comprometidos. Y ellos, bueno, traen este tema que es un vals, que es de Chabuca Granda, y me pareció oportuno compartirlo porque, bueno, este año se cumple, ¿no es cierto?, el centenario es el de Chabuca, así que qué mejor que compartir esto y disfrutarlo a través de la música del grupo Lundú. Exactamente. Así de que... hecho, este video está filmado acá en el Mercado Progreso, acá en Santa Fe, el Sonamos del 2018, como decía. Y bueno, ahora lo vamos a disfrutar a los chicos. Lo dejamos con Lundú. Thank you.
adormecida, liberada. No anciane una respuesta, pues no habré preguntado. No habré de perdonar, ni habré ofendido.
gracias por acompañarnos. Ahora sí se me escucha, volvimos. Ahora sí se es me un escucha. Tema esto. Tenía que estar atento a un montón de botones, te digo, mirá, acá para qué sale, qué no sale. Bueno, acá acabamos de escuchar Lundú, que bueno, como decíamos acá en el Sonamos, en el 2018. Exactamente. Además son decíamos recién, que son chicos que llevan adelante y acompañan a esta red del Sonamos Latinoamérica, desde Arequipa, Perú, y seguramente lo vamos a poder a invitar, ¿no es cierto?, en un próximo programa para que nos cuenten mejor cuáles son los proyectos que llevan adelante por allá, y que nos cuenten un poquito también de los referentes y los distintos cultores de Arequipa, que es una ciudad tan linda, la ciudad blanca, exactamente, que la gastronomía es excelente, y el paisaje más, así que dan ganas de ir a visitarlos también. Bueno, escuchábamos, decíamos hoy, un tema de Chabuca Granda, que es estamos en el centenario de Chabuca Granda, que es una referente muy importante de Latinoamérica, una cantante, compositora, emblema, si se quiere. Así que, bueno, cuéntenos ahí qué andan tramando. A ver, denme un segundito que se me perdió la imagen de la próxima invitada. Ah, no, sin imagen no. Sin imagen no. No, no la estaría cachando. A ver. Estaba pensando que sí. Mientras vos acomodás, Joaco, dale. Podríamos hacer un próximo programa como con algunas referentes de Latinoamérica, de la canción latinoamericana. Ajá. A veces me gustó Chabuca Vargas. Sí. No le va a alcanzar un programa nomás. Claro, va a estar complicado. Hay muchísimo. Pero está bueno hacer un especial, ¿no? Vamos a ver qué. Bueno, no sé, no me aparece la imagen de Joa, pero bueno. Bueno, cuente que el Fede nos puede ir contando quién es Joa. ¿Cómo? El Fede nos puede ir comentando, dale, quién es Joa. O sea, y yo acá en mi cámara la estoy viendo a Joa. Sí, el tema es que el programita, les explico para todo y para el público. El programa. Así aprenden con nosotros. Claro. Que estoy. Entonces, tratando. Que uso para transmitir. Tiene que tomar la imagen desde la llamada de Skype. Porque estamos por llamadas de Skype. Entonces. No me estaría reconociendo la llamada de Joa. El programa. No el Skype, digamos. El Skype está hermoso. Bueno, si no, yo le propongo escuchar otro tema. Que música sobra. Bueno, si quieren, si les parece. Bueno, si quieren les cuento ahí, creo que había un pajarillo por ahí, si no me equivoco. Sí. Para seguir con esto del fandango y. Exacto. Bueno, un pajarillo que no es, la canción no se llama pajarillo, sino que es un tipo, bueno, hablábamos un poco con Bernardo en el programa pasado, a qué se referían con pajarillo, cuáles eran los golpes venezolanos, colombianos, que comparten el llano, ¿no es cierto?, entre Venezuela y Colombia. Y que él ejecutaba en el arpa llanera. Así que bueno, en esta ocasión vamos a escuchar un instrumento muy particular de Venezuela y de Colombia, que es la bandola llanera, que es un instrumento hermosísimo. Y este video que vamos a compartir es una coproducción con el Sonamos Latinoamérica y con, bueno, Rafael y gente de Venezuela que siempre está dispuesta en esto de construir y de hacer circular valioso material audiovisual. Así que nos parecía muy lindo compartirlo con ustedes y encima con un gran referente que es Ismael Querales. Y bueno, sin hacerla más larga, vamos a pasar a escuchar el pajarillo entonces. Vamos con el pajarillo. Thank you.
Muy bien. ¿Volvimos o no volvimos? Ahora sí volvimos. Tengo un despelote de botones. A ver, ahora hablen ustedes. Por acá andamos. Buenas. Perfecto. ¿Estás por ahí? Bienvenida, Joa Márquez, Joana Márquez, al fango. Un aplauso. Al barro la tiraste. Es que estamos medio así, no, por eso. Bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo andan? Gracias. Qué vergüenza, chique, no saben lo que me cuestan estas cosas. ¿Por qué? Porque ya soy vergonzosa de por sí de entrada y ya. Ahora debo estar roja, no me veo, pero debe estar hecho un tomate. No, no, se te ve bien ahí. Ahora sí recuperamos la imagen. Bueno, repasamos un poquito los mensajitos. Matías Marcipar dice: arriba los fandangangueros. No me sale. Fandangangero. Está medio gangoso. Claro. Laura Analia Gomítolo. Mabel, me suena. Arbiz, ¿te suena el apellido? Sí, me suena. Carolina Fernández. Muy bien, bienvenida, Joana, representante de Folclore Feminista, un colectivo de Santa Fe. Y bueno, queremos saber más o menos un poco de qué se trata este colectivo. Bueno, hola a todos. Folclore Feminista, a ver, cómo vamos a remontarnos un poco a los orígenes. Nace de la necesidad de varias pibas y, bueno, entre otras también identidades. Nace por poder plantearnos determinadas cosas dentro del ambiente folclórico santafesino. Y, bueno, después trasciende, digamos, el objetivo. Pero bueno, nace en charlas con compañeras, bailarinas, músicas, docentes de folclore, gurisas que transitan peñas o cualquier espacio relacionado al folclore. Nace así como charlas un poco informales, hasta que entre algunas compañeras dijimos, bueno, esta necesidad es una realidad, todas hemos pasado alguna situación que nos incomoda con determinadas situaciones, en este caso con varones, en alguna peña, en algún teatro, en algún toque, en la formación, escuchando algún tema folclórico, de la danza misma. La verdad que nos interpela por un montón de lugares. Decidimos materializar, digamos, esto que estuvimos hablando, el día 9 de marzo de este año, para el Día de la Mujer Trabajadora. Decidimos materializarnos y encontrarnos a través de una marcha de bombos que se llevó a cabo dentro de la misma marcha de el 9 de marzo en este contexto, que de hecho fue la última y después ya tuvimos que estar encerradas. Así que bueno, nace un poco así, problematizando determinadas situaciones, sobre todo de situaciones de violencia que hoy en este día, en este contexto, todos sabemos, digamos, que nos atraviesa de alguna forma el feminismo, digamos. En el ambiente del folclore nos trasciende a una parte en relación al cuidado, a la problematización, a la interpelación de determinados temas, pero a otras personas también les interpela, les hace ruido el nombre de este colectivo que decidimos formar. Folclore Feminista, y no porque grupo de mujeres, el nombre como que fue ahí en la búsqueda y decidimos ponerle colectivo de Folclore Feminista porque, digo, la variedad de temas que nos interpelaron y nos llegaron a organizarnos fueron un montón. Y bueno, vos me habías preguntado de qué se trata. Es una gran pregunta que muchas personas quieren saber, digamos.
Hay algunas que... Sí, vienen en proceso de construcción porque, bueno, hay de repente la imagen de la mujer sobre todo, porque no, ya no hablemos mucho, digamos, de la cuestión de la diversidad dentro del ambiente folclórico santafesino, digamos, viene de esa búsqueda, digamos, de un montón de cosas que nos estuvieron pasando y la construcción, digamos, que nosotras decimos que estamos en construcción, es conocernos entre quienes integramos ese colectivo y también qué nos lleva a unificarnos dentro de este colectivo. Entonces, bueno, la forma, las discusiones, no solamente en relación al folclore, sino al feminismo mismo, digamos. Las construcciones feministas también son diversas, entonces, bueno, intentamos transitar ese proceso, digamos. Seguramente nunca vamos a poder decir somos esto por tal cosa. En mi punto de vista espero que no, porque si no, no nos estaría haciendo ruido otras cosas que están dentro del feminismo, como dentro de la sociedad misma y mucho más dentro del folclore, ¿no? Exactamente. Y lo relacionamos un poco, por eso la invitamos a este programa, porque venimos hablando desde el primer programa un poco de la tradición, de las costumbres, de los mitos fundacionales, que bueno, ya por el hecho de decir que es folclore feminista, abarca un poco eso, ¿no? Hace poco, bueno, de hecho, en el Día de la Tradición, que pasó hace unos días, hicimos unas ciertas publicaciones, sacamos un comunicado escrito y también una especie de encuesta a cómo nosotras tomamos la tradición hoy, digamos. Si estamos hablando de... Primero es una gran pregunta, ¿no? De por sí, en el contexto epistemológico, semiótico, de un montón, digamos, de lugares, ¿no? ¿Qué es la tradición? ¿Cómo qué es la cultura? Son términos muy ambiguos que para toda persona va a ser diferente. Entonces nosotras dijimos, pero bueno, nuestra identidad de feministas, digamos, ¿cómo construimos ese término y cómo lo materializamos también? Entonces empezamos a charlar entre nosotras, por ejemplo, a decir, algunas somos músicas y dijimos, bueno, hay temas que no podemos hacer más o ver cómo podemos darle la vuelta, digamos, para que siga existiendo, digamos, este hecho artístico, pero, por ejemplo, con un contenido, digamos, que diferente o no, sacarle el contenido y decir, bueno, hagamos otra cosa nueva, sabrá, sobre el tema de sostener determinados artistas, leyendas, bueno, ¿cómo problematizamos todo eso que nos viene adquirido, que lo naturalizamos? Y decir, bueno, hoy es otro momento histórico donde la lucha feminista no pasa desapercibida. De hecho, hoy volvimos a llevar el proyecto de ley al Congreso en un país donde en un continente, en realidad, donde la recuperación de derechos en relación a las mujeres y disidencia tiene un gran peso, digamos, a los ojos del mundo, diría. Bueno, el folclore no puede escapar a eso. Y no, también tenemos el posicionamiento que por llamar tradición a algo sean reiteradas acciones que se naturalicen y que pasan desapercibidas y no son cualquier cosa, porque hay temas folclóricos que hablan sobre violencia, sobre femicidios, sobre relegar a la mujer a determinada cosa que debería hacer, la mujer no zapatea, la mujer no es instrumentista, bueno, digamos, diversidad de planteos dentro de lo que es la tradición. Y bueno, terminamos el comunicado que hicimos preguntándonos si es la tradición que queremos sostener, y que es una gran pregunta también, digamos, porque, bueno, nos encontramos como en un montón de lugares o de expresiones o dentro de lo social mismo con un montón de resistencias por parte
del patriarcado, vamos a decirlo así, porque no solamente ejercido por, solamente por varones, sino que las mujeres también traemos mucho de eso y que también hay que desconstruir para volver a construir algo nuevo. Nosotras siempre sostenemos que no queremos romper, no queremos dejar de lado, queremos justamente desconstruir para poder construir y tomar, digamos, un montón de cosas que traemos, pero decir, bueno, no, esto está mal, queremos otra cosa nueva, pero sin borrar lo que, a ver, no desaparecer la cultura folclórica, porque también está ese mito de que, folclore feminista, las compas feministas quieren, justo entró otra compañera del colectivo, perdón, pero, vení, vení. Pero justamente, nada, queremos dejar en claro que no venimos, o sea, venimos a romper todo, pero a la vez no, digamos, es, nosotros no queremos borrar la cultura folclórica, de hecho, nosotras sostenemos el folclore, somos también, nos consideramos folclore joven, también hacemos samba, chacarera, que la bailamos, la tocamos, todo, la sentimos, pero bueno, hay algunas cosas que sostenemos que tienen que cambiar dentro de lo que es la música en este caso, y bueno, de las conductas que tienen que ver con lo que mucha gente llama tradición. Bueno, mi pregunta también iba por ahí en lo que estás comentando, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos bien. Sí. Bien. ¿Qué era esto de preguntarte cómo conciben el folclore y qué entendían por folclore? Porque, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que nos están escuchando de seguramente, o nos van a escuchar, porque no necesariamente tienen que estar en vivo, pero nos van a escuchar de distintos lugares de Latinoamérica, y bueno, por ahí el folclore de por sí refiere a la disciplina, ¿no es cierto?, del folclore, que es una disciplina, eso mismo. Y inclusive la palabra folclore se la puso un inglés, por ejemplo, o sea, y uh-huh. Quiere decir eso del pueblo, el saber. Entonces, por ahí, si nos atenemos al concepto así etimológico, si se quiere, lejos está de lo que estamos hablando, de lo que estamos pensando, y más tendrá que ver quizá con las tradiciones. Digo, no sé, es una pregunta, quizá cómo entendemos qué es la tradición, y que sí, tenía un poco que ver con esto de que hablamos el programa pasado. Perdón, ahí termino la idea y te dejo. Y que justamente hablábamos de que nos parecía que la tradición, lejos está de ser algo estático, que es algo dinámico, que involucra a todas las generaciones, que eso es lo que crea comunidad, y es lo valioso que tiene la tradición, que es que, valioso políticamente, ¿no? No inocente. ¿Y qué más iba a decir? Ya me olvidé. Bueno, pero era un poco esa pregunta, y además pensar en que quizá nosotros estamos todo el tiempo pensando en un concepto, hablando de folclore, de tradición, como un bien también de mercancía, ¿no? Estamos pensando en un escenario, estamos pensando en un concepto muy occidental de la música y del folclore, si se quiere, y de las tradiciones. Entonces pensar en esas definiciones en el marco de las distintas comunidades de Latinoamérica me parece muy valiosa, y también le comentaba a los chicos así fuera del aire de esto del vivo, que hay muchas comunidades también que piensan distinto en el resto de Latinoamérica, digo, de esto del género, por ejemplo, como son las mulles en México, en lo que es la zona zapoteca, ¿no? Que son hombres que asumen roles femeninos y que se visten femeninamente y que tienen otro rol en su comunidad, y que estaría muy bueno justamente, pensaba todo esto hoy, ojo, hacer entrevistar a esta gente, por ejemplo, y ver esto, ¿no? Romper con esa idea también de que por ahí nosotros nos circunscribimos a nuestros espacios, que es la ciudad de Santa Fe, el folclore de escenario público, bailarines, y dejamos de lado por ahí la cuestión de la construcción de la comunidad y de las distintas miradas y cosmovisiones que hay en el resto de Latinoamérica. Es más una inquietud quizá que una respuesta, y más en forma de pregunta, como para hablarlo entre los cuatro o cinco, no sé si está tu compañera ahí, sí, está porque bueno,
Se me cruzan todas estas ideas cuando hablamos por ahí tan seguros de lo que es folclore, lo que es tradición, lo que es popular, lo que es masivo. Y bueno, acá lo dejo planteado para hablar, seguir hablando ahora o por algún próximo programa, ¿no? Sí, nosotras, bueno, en este contexto también, digamos, de pandemia, del tema de la cuarentena, solo pudimos tener encuentros virtuales donde por ahí hubo ciertas conversaciones que no pudimos llevar. Si bien hubo muchas compañeras que planteamos, digamos, esos diferentes enfoques, digamos, dentro de lo que es el folclore latinoamericano, pero bueno, en este proceso de construcción, en el paso por paso, decidimos mirarnos un poquito más para acá, digamos, para lo que es la zona del litoral, por ahí lo que es alguna traía por ahí alguna concepción jujeña, otra santiagueña, y así como que fuimos formulando desde ese lado, digamos, más nuestro, si se quiere, más... Uy, perdón, acá hay un cumpleaños, chica. No sé si se escucha el... No. Bueno, menos mal. Bueno, y por ahí vamos a esa construcción, digamos, buscando también un poco de identidad de qué somos, cómo nos autodefinimos, digamos, cada una desde su construcción sexual, porque también estaba... esta cuestión de ser colectiva de mujeres folcloristas, bueno, nada, fuimos, digamos, charlando más en construcción a nuestras identidades. Salió también el tema de ser mujer en el litoral, que para nosotras no es una cuestión menor, digamos. Entonces, bueno, por ahí los planteos vinieron, no los planteos, sino... Las charlas de construcción vinieron por esos lugares, digamos, profundizando primero en quiénes somos y por qué decidimos conformar este colectivo, pero también tomando por ahí algunas identidades que por ahí una construye de experiencias diferenciadas, como por ejemplo compañeras que tienen identidades originarias. Bueno, nada, reformulando por ahí más a lo nuestro, más a lo que cada una lleva con sí, cómo se siente y cómo se autopercibe, digamos. Por ahí, esa viene siendo la construcción en realidad en relación a la cuestión identitaria y de cómo definimos para qué es para nosotras y nosotres el folclore. No salió nunca un término, el folclore es tal cosa, pero sí salió cuáles eran las expresiones folclóricas que nos sonaban, digamos, que era para nosotras el folclore en ese sentido. Lo que salió fuertemente es la cuestión musical en relación a las cosas que cantamos, bailamos, nuestra forma de hablar. Cómo nos relacionamos, cómo era nuestra vida cotidiana como santafesinas, además, y bueno, hay algunas chicas que son de Entre Ríos, pero bueno, la construcción viene por ese pasito a pasito, digamos, por esos lados, por ahora, digamos. Bien, buenísimo. ¿Fede está vivo? Ailén sigue jugando. Hablo mucho, chicos. Habla vos, Mariam. Sí, estoy retilada ahí, ya me veo que estoy. Pero no importa, se te escucha bien. Bueno, bueno, perfecto que se escuche. ¿Querés presentar a tu compa, Joa? Sí, sí. Bueno, mi compa es Mariam. ¿Cómo va? Buenas. Bueno, gracias por el espacio. Recién me pude enganchar, no escuché lo que hablaron antes porque justo estaba viniendo en bici, pero bueno, agradecida por el espacio, por la visibilización, por esta invitación tan linda. Bueno. Con Marian formamos parte de la banda Dale Manija, que también fue un tema de conversación de cómo las mujeres compartíamos, digamos, los espacios con varones, en este caso la música, ¿no? Claro, exactamente. Bien, compañero, ¿alguna pregunta más que le haya quedado dando vuelta por ahí de todo lo que hablamos? Porque les quiero comentar a todos que por ahí nosotros preparando los programas y sabiendo que iban a estar las chicas,
siempre surgen dudas y debates y nos ponemos a charlar entre nosotros y a debatir entre nosotros, entonces surgen un montón de ideas y un montón de preguntas que por ahí no llegamos a plasmarla en estos minutos, porque si no se haría muy extenso. Entonces resumimos para poder transmitirlo acá con todos. Y hablar que va a ser la única oportunidad que vamos a tener para conversar, va a haber tiempo de quedarnos con nada, no quedarnos con las ganas de hablar de nada. Ahí estaba avisando que se ha quedado sin batería o se le apagó el celular, algo así, pero sí, ya. Se apagó el celu, pero yo estoy acá. Perfecto. Pero si ustedes me escriben por el otro lado, por eso. No, bueno, yo celebro la predisposición de las chicas y, bueno, siempre me encantan estos temas y me interesa, bueno, escucharlas a ver qué piensan respecto a esto, de por ahí los conceptos uno debate siempre con la misma gente se cruza y queda en eso. Pero también invitarla por ahí a estos espacios, a compartir acá nuevamente cuando gusten, en esto de, bueno, también pensamos en relación a Latinoamérica, ¿no? A mí me parece muy importante porque si bien está bueno pensar en nuestros espacios acá localmente, si se quiere, no hay que por ahí perder la perspectiva, me parece, de lo que va pasando en otros lugares, no solamente digo políticamente a nivel gobiernos y todo eso, sino políticamente por abajo, si se quieren, y en estas comunidades. Así que, bueno, no sé si tienen... Políticamente, digamos, bastante que hablar en estos últimos días en relación a lo americano, están pasando algunas cosas en el continente. Quería preguntarles con respecto a algunas cosas que estuve leyendo sobre, creo que algo que Ailén, unas citas que Ailén había también compartido el programa anterior sobre la tradición de Mariátegui, creo que es alguien que había traído acá a colación, sobre la tradición, sobre los tradicionalistas, sobre esa visión de la tradición justamente como inmóvil, y por ahí lo que yo iba leyendo sobre Mariátegui y sobre la tradición tiene más que ver con, él lo nombra en términos de revolucionarios, como sosteniendo de alguna manera las tradiciones, porque se permiten y justamente buscan problematizarlas, transformarlas, y obviamente en cada contexto esto va tomando en cada contexto y en cada época, ¿no? Va tomando distintos matices. Y en este contexto y en esta época, el feminismo es una de las formas justamente de revisar y de problematizar con sus bases y con sus horizontes, ¿no? Y para el día de la tradición, que hoy nos contaba la Joa que habían hecho alguna publicación en el Instagram, que también están todo el mundo invitado a seguirlas en las redes de Folclore Feminista, hicieron como una actividad así de ida y vuelta con sus seguidores, sobre letras, ¿sí?, de músicas folclóricas argentinas que justamente sostienen, que son obviamente de público conocimiento, están muy arraigadas ya en quienes frecuentamos estas músicas, ¿no? Que sostienen por ahí mensajes de violencia hacia la mujer. Y yo quería, bueno, preguntarles justamente cómo resultó esta actividad, cómo fue así cómo se desarrolló. Bueno, sí, fue muy interesante. Empezó, bueno, como una charla entre nosotras de ver la importancia de este Día de la Tradición y que siempre, como vos decías, se refuerzan como
esos sentidos de lo estático, de la tradición como algo inamovible, como algo que no se puede cambiar, y también viendo eso de cómo naturalizamos ciertas canciones por ser tradicionales, porque suenan en todas las peñas, porque suenan en todas las radios, y que realmente como que falta esa mirada de decir, pucha, a ver, ¿qué me está queriendo decir esta letra y por qué seguimos reproduciendo esto sin hacer alguna crítica, digamos? Y bueno, surgió ahí sí entre nosotros una charla que siempre se da cuando nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacerla pública y a ver qué opinan nuestros seguidores, bueno, la gente que tenemos ahí. Y bueno, y surgieron un montón de aportes, desde letras de canciones, desde bailes y coreografías, desde poemas también, bueno, también la vida de algunos... artistas, digamos, siempre, digamos, teniendo en cuenta que no solamente un artista es solamente, digamos, se divide a la persona en, es persona, como cantante es buen cantante, y bueno, como persona, así como podemos decir de un montón de figuras, Monzón, bueno, y un largo etcétera, que siempre se divide en, bueno, en el trabajo era bueno, pero en su vida personal pasaron cosas, digamos. Bueno, y fue re interesante, la verdad que hubo un montón de aportes, y bueno, la discusión, digamos, da para largo, y seguramente se encontrarán millones de ejemplos más. Seguramente, sí, sí. Sí, sí, sobre todo siendo, digamos, que de alguna forma... reproducen lo que pasan en los contextos y en las épocas de la sociedad, digamos, en los contextos en los cuales se crean y bueno, y que por X motivos se siguen reproduciendo históricamente. Así que bueno, yo participé nada más que de observador ahí viendo y escuchando las canciones que proponían. Así que bueno, muchas gracias también por esa iniciativa. Bueno, le damos un cierre ya a esto. Le agradecemos mucho a las chicas, a Joa y a... me olvidé el nombre. Marian. Soy muy bueno. Bueno, le agradecemos bueno, por representar al colectivo. Y bueno, como decía Ailén, están invitadas para próximos programas. Ya vamos a poder seguir charlando más extendido y más profundo sobre el tema. Así que muchísimas gracias, chicas. Bueno, muchas gracias, chicas. Nosotras queríamos también, extensivo, digamos, seguro que las pibas del colectivo están de acuerdo, invitar a toda aquella, o sea, persona, es un colectivo, ¿no?, de mujeres y disidencias, si quieren formar parte del colectivo, si hay algún cuestionamiento, alguna situación que haya pasado dentro de nuestro ambiente, digamos. Bueno, nada, si se quiere sumar, lo puede hacer a través de... tenemos un Facebook, que es Folclore Feminista, y también Instagram, Folclore Feminista, tanto para sumarse, para un aporte, si también nos ha pasado de que nos han escrito personas para... pidiendo, digamos, un acompañamiento en determinada situación, en eso también estamos, digamos. No hay que olvidarse que también es un colectivo que está en construcción y que, bueno, todas las voluntades y todas las personas que tengan ganas, se sienten identificadas con este colectivo, puede formar parte, es totalmente abierto, y bueno, ahí podemos charlar un poquito como más profundamente cuál es un poco el objetivo del colectivo, que más o menos estuvimos hablando acá, pero que también hay otros, como este que yo le decía, del tema de por ahí acompañar compañeras, compañeres también, que también hay que erradicar, digamos, de estos lugares a las personas que están ejerciendo violencia, porque y también de desnaturalizar, digamos, esa visión un poco, porque muchas conocemos, pero nadie dice nada. O sea, eso también forma parte de la cultura, de la tradición de esto de... está, es cantor, y bueno, nada, le pega a su compañera. Y bueno, todos esos cuestionamientos es lo que nos hacemos dentro del colectivo.
Así que, bueno, nada, están invitadas aquellas personas que tienen ganas. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias y nos vemos en algún otro encuentro. Seguiremos charlando. Hasta buenísimo, dale. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Chao, chao, gracias. Chao. Bueno, nosotros seguimos, compañeros, acá. Vamos con un tema musical y directamente arrancamos con la próxima invitada, ¿les parece? Perfecto. Bien, ¿me escuchan? Porque se me fue el internet hoy, sí. No, sí, sí, te escuchamos y te vemos fuerte y claro. Listo. Ahora me descongelé. Ahí va, bien, bien, perfecto. Bueno, seguimos un poco para adelantar a la próxima invitada. Vamos a escuchar un tema de ella. Que era el nombre, ya me olvidé de cuál tema era. Lo que lo tienen anotado por ahí. De marimba. ¿Cómo? Cuando suena la marimba. Cuando suena la marimba por Karina Clavijo y las Damas Juanas. No. Ese no era. ¿No era eso? No. Era este. A mí me
Muchas gracias. Perdón, ahora sí, estábamos muteados, ahora sí. Muy bien, ya estamos al aire, está saliendo todo perfecto. Ahora sí, ahora sí. Es que son muchos botones que tengo que apretar acá, entonces alguno me olvido siempre. Yo voy a leer algunos mensajes que están enviando a la gente. Muchas gracias por estar ahí, a todos y todas quienes están escuchando. Carolina Fernández, Rosita Alfonso, felicitando a... Felicitando al productor, por favor, un fuerte aplauso desde sus casas para este productor de lujo que tenemos, Fango el Fandango. Marco Aurelio Vilches, abrazos al sur del sur, a Iluminego Mítolo, y Marcela Sempe, se suman a los comentarios que ya hemos leído anteriormente, así que muchísimas gracias Marcela. A todos. Muchas gracias. Por estar ahí. Bueno, ¿podemos decir que estamos en condiciones de presentar a la próxima invitada? Podemos decirlo. Exactamente. Bueno, primera invitada internacional en el programa. Siempre es lindo, siempre quise decir eso. Bienvenida, Karina Clavijo, a Del Fango al Fandango. Un aplauso para Karina. Hola gente, qué emoción. Qué emoción, o sea, ya tener nuestro propio programa y poder ahí también verlos, aunque sea a la distancia, a toda la gente que hace Sonamos Latinoamérica y toda la gente que se va sumando a esta iniciativa tan chévere. Genial. Bueno, Karina es un poco ¿qué es Karina? ¿Qué podemos decir de Karina? Es música, iba a decir también que es representante del Sonamos en Ecuador, en Quito, pero además de eso también... ¿También? ¿También? Ah, pensé que iba a decir algo. ¿También? También, también es música. Nos congelamos. Contanos un poco de vos, Cari, para la gente que nos está viendo ahora. Hola, bueno, sí, bueno, yo soy básicamente compositora, soy cantautora, también soy docente en la Universidad Central del Ecuador, de una cátedra que se llama Canto Afro, que es un proyecto bien experimental, ¿no es cierto?, donde ya estamos metiendo las sonoridades de latinoamericanas, las sonoridades ancestrales, ya como un producto académico, lo cual a mí me hace muy feliz, ¿no es cierto?, de desarrollar esta materia y de compartir los conocimientos con más gente, ¿no?, que a veces vienen de otras culturas, pero creo que tienen esa emoción por aprender. También soy investigadora. Esa es una de las cosas que más me gusta hacer también, es parte de como de mi trayectoria. Y bueno, yo vivo enamorada de la marimba, ustedes ya saben que yo ando con mi marimbita para arriba y para abajo. eso para contarte. Justamente, ya que la nombrás y que estábamos escuchando recién, para la gente que por ahí no... Bueno, o la descubrió recién, o si no prestó atención, que vaya un poquito para atrás y mire ese instrumento que es la marimba. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés contar la marimba de la marimba? Bueno, la marimba de Chonta es una marimba que se da justamente acá en la zona del Pacífico colombiano y ecuatoriano, ¿no es cierto? Tenemos estas fronteras que en realidad son bastante imaginarias porque la cultura, a pesar de tener una frontera, pues la cultura es una misma. Esta se construye obviamente con una palma que se llama la palma de Chonta, hay de pambil, hay de gualte, de diferentes tipos de madera, y está también hecha también con caña guadúa, que es también el otro que se utiliza para los resonadores, ¿no? Entonces quien la ve básicamente pues va a encontrarse con una sonoridad bastante dulce, diría yo, se parece como un poco al sonido del agua. Y bueno, en mi caso, pues yo toco una marimba ya, que es un poquito, digamos, un poco más moderna, en el sentido de que tiene, bueno, ya es diatónica, con semitonos y toda la cuestión, ¿no es cierto? Pero la marimba tradicional tiene sus propias afinaciones, ¿no? Y eso es lo lindo y lo interesante de rescatar de este instrumento tan, tan especial, ¿no es cierto?
Junto a eso se toca obviamente esto con un bombo, que es como el corazón de la música, y los cununos, obviamente hay un bombo macho, un bombo hembra, que normalmente tienen unos diálogos entre los dos bombos, ¿no? Y tenemos los cununos, que también hay el cununo macho y el cununo hembra, que el uno lleva un patrón y el otro le responde. A esto se suma el guasá, que es el instrumento de semillas, y bueno, las voces de las cantadoras, que siempre tienen que estar presentes porque las canciones son de ida y respuesta, ¿no? Siempre con un verso y una respuesta. Eso. Bueno, justamente hablando un poquito, que recién las chicas hablaban de la cuestión de la tradición y de las comunidades y la música folclórica, si se quiere, en nuestras comunidades, ¿cuál nos podrías contar qué es el rol, si se quiere, de la mujer? Si hay un rol así destacado y diferente de las cantoras en Esmeralda o en estas músicas. Bueno, yo te voy a decir que quienes de una u otra manera han mantenido la memoria viva, ¿no es cierto?, de estas músicas, han sido las cantoras, ¿no? Principalmente el rol de la mujer casi siempre ha sido el del canto y el guasá. Es muy difícil o es muy raro, ¿no? Extraño encontrar una marimbera, ¿no es cierto? Es un poco difícil, pero claro, las nuevas generaciones ya lo están aportando. Generalmente han sido instrumentos que se tocan por los hombres, ¿no? Pero para mi modo de ver, el papel importantísimo son las memorias. Por ejemplo, acá hay mujeres grandes como son Petita Palma, ¿no es cierto? Que es una de las personas que, aparte de eso, Petita Palma, Rosa Huila, Erodita Huila, un montón de gente de Esmeraldas, de mujeres muy sabias, Sonia España, de las nuevas generaciones, que son gente que va escribiendo sus versos, ¿no? Viste que siempre, a veces se le asume que es tradición popular, todas las canciones que vamos diciendo, pero en realidad cuando yo fui haciendo un poquito más de investigación, me fui dando cuenta que muchas de las autoras eran estas cantoras, ¿no es cierto?, que tienen en sus recopilaciones más de 100 canciones. Una cantora que murió por ahí recién, que se llamaba Catalina Mina, que tuvo alrededor de 100 canciones, de esas se publicaron apenas 10, entonces te das cuenta que en realidad el acervo de la mujer es muy importante, y sobre todo la presencia en rituales. Esta es una música muy ritual, ¿no es cierto? Entonces tú cantas, digamos, en el nacimiento, en los nacimientos, en la muerte, son músicas para la muerte, son músicas también para la vida, para las divinidades, para todas las cuestiones, las festividades que tienen los pueblos, ¿no? Entonces, acá es muy tradicional que cuando tú vas de pronto a Canchimalero, que es una isla, que la va a llevar a Ailén. Bueno, listo. Ya acepté la invitación. Hacemos un programa transmitido desde Canchimalero. En vivo. Desde Canchimalero, ¿no? Y te vas a dar cuenta que llegan la gente en canoas, cantando con sus cununos, con sus bombos, con sus guasás, y la presencia multitudinaria de la gente en torno a una figura que se llama San Martín de Porres, que es básicamente el santo de la tradición afroesmeraldeña. Entonces, más o menos por ahí va ese rol de esa mujer, ¿no? ese rol de memoria. ¿Y estas músicas que ustedes interpretan con el grupo son por ahí músicas que se comparten, o sea, se pueden llegar a escuchar en cualquier parte del territorio de ahí de Ecuador o en ciertos lugares? No, es una música más bien territorial, muy de zona, ¿no es cierto? Cuando tú piensas en Esmeraldas, yo quiero que te imagines un poco una selva, es una zona muy selvática, donde existe, obviamente, es la parte fronteriza, como te decía, con Colombia, ¿no es cierto? Está entre la frontera de Tumaco, Nariño, con la parte de Esmeraldas, ¿no? Y en este lugar pues hay una afluencia de ríos y es una zona básicamente donde está asentada la población afrodescendiente. Pero también en esta zona viven otras etnias como son la parte Chachi, la parte Aguá y otras etnias también que compartimos juntamente con Colombia territorios, ¿no? Entonces es muy común que en esta zona pues básicamente en esta zona del Pacífico que va comprendida desde el Chocó colombiano hasta el final de Esmeraldas, inclusive podría decir hasta la parte norte de Manabí, que nosotros tenemos toda esta cultura de marimba. Y va, hermoso. Me dan muchas ganas de ir ahí. Ya tú también vienes, entonces. No, pues que tienen que venir. Ya iremos. Son peligrosos.
Te iba a preguntar, Karina, en cuanto al toque y a estas músicas de la marimba, ¿no? Yo tengo de referencia a Papá Roncón. No sé si hay qué tantos referentes hay en torno a ese instrumento y qué nos podés contar, bueno, de otros referentes por ahí que sepas vos. Bueno, yo te puedo contar empezando por uno de los, porque además, o sea, los marimberos van relacionados con la construcción de sus instrumentos, ¿no? Entonces, claro. Uno de los principales está por allá en Telembí, Don Nacho, que es un Don Nacho Caicedo, que es alguien muy, muy famoso en construcción de bombos, en construcción de marimbas. Luego está, como tú dijiste, Papá Roncón. Pero tampoco hay que olvidarse que en la zona Chachi, de hecho, ahí decía Papá Roncón, que quien le enseña a tocar la marimba fue justamente alguien de la etnia Chachi, ¿no es cierto? Que es Juan Cimarrón Pianchiche, que también es otra memoria para rescatar desde las culturas chachis o que se asientan en esta zona del río Santiago. Pero eso se... Dime. Si esa región se comparte con Colombia, ¿cómo es? Claro, o sea, tú estás muy al norte, ¿no es cierto? Esto estamos hablando de Borbón, de San Lorenzo, la parte más norte de Ecuador, donde estamos casi llegando, ¿no?, a la parte más, digamos, tropical, ¿no? Como te decía, es la parte selvática. Entonces, claro, esto tú lo compartes con la parte colombiana, ¿no? Y de hecho te encuentras familias que solamente cruzando ya está tu familia al otro lado, en Colombia, ¿no? Por eso te decía que son más de verlo como territorialmente. Ahora, si te vas bajando un poquito para Esmeraldas, ¿no? Entonces, vamos viendo dentro de estos territorios otros marimberos que también son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, está, aparte de Papá Roncón, ahí hay unos grupos más jóvenes en Borbón, que son, por ejemplo, los Maderas Metálicos. Está Jackson Ayoví, que es un constructor de marimbas y compañero mío en la universidad, porque él está dando la cátedra de construcción de marimbas, ¿no?, que es bien interesante. Luego vamos bajando a la ciudad de Esmeraldas y ahí hay un montón de afluencia de grupos, ¿no? Pero entre los principales podría destacar, bueno, una persona que trabaja conmigo también, que se llama Limber Valencia, que él ya se mudó para Quito, migró para Quito, pero también está Larry Preciado, está por allá, bueno, ¿qué te digo? Tito Ponguillo, que es de los más jóvenes, ¿no?, que ahora están ya tocando otras agrupaciones, pero se han ido expandiendo a otros lugares y apareció, obviamente, uno de los marimberos principales que te hablaba, es el hijo de Petita Palma, que es don Alberto Castillo. Y bueno, de eso surge Tierras Negras, Tierras Verdes, Tierras Calientes, que son otros grupos, y bueno, y ahorita hay una infinidad de grupos en Esmeraldas, y esto se ha contagiado acá en Quito, que eso es lo más interesante, ¿no? Entonces empezaron a salir de esta provincia, llegaron a Quito, a partir de que nosotros también hacemos esta parte de asentamientos y de estudios territoriales, en Quito empiezan también a surgir un montón de grupos marimberos, entonces eso es un poquito la emoción de que la música sí se va revitalizando conforme la vamos haciendo, ¿no? Sí, me resulta interesante esto de poder tener acceso a una marimba en una universidad, ¿no? Algo que me imagino que es un trabajo arduo también. Claro, es un trabajo de mucha planificación, ya te imaginarás, y no solamente se da con esto, sino también con los instrumentos andinos, ¿no? Entonces, eso es algo chéverísimo porque tenemos un constructor de ciertos instrumentos andinos que son tradicionales de Ecuador, que no los vas a ver en otros lugares, ¿no? Entonces, tienes por ahí el pingullo, la dulzaina, bueno, un montón de instrumentos que también entran dentro de nuestro propio folclore. El mismo rondador ecuatoriano, ¿no?, que es el típico, y bueno, hay toda también la cátedra de construcción de estos instrumentos. Bueno, sí, pudimos escuchar en el Sonamos lo que es la orquesta ahí de instrumentos andinos, y la verdad que excelente, de Ecuador. Y bueno, también te quería preguntar sobre el último trabajo, tengo entendido que también trabajaste con ellos. Bueno, sí, justamente hicimos una canción que se llama Pipiña, hicimos con la Orquesta de Instrumentos Andinos, justamente antes de que empiece toda esta cuestión, se alcanzó a grabar, se alcanzó a producir todo el video, todo bien, entonces eso fue una cosa que para mí fue muy emocionante, porque era la primera vez yo como compositora escribiendo para una serie de instrumentos que normalmente tú no conoces las afinaciones, no es como un chat, ¿no es cierto?, como una
como una organización de una orquesta, ¿no es cierto? Una partitura orquestal donde tú tienes específicas las afinaciones y las tesituras de dónde van a dónde van. Entonces, para mí fue como todo un reto investigar y explorar esas sonoridades para ver cómo funcionaban, ¿no? Sabiendo que no existe, pues, como te decía, bueno, obviamente la gente de la orquesta de instrumentos andinos tiene sus patrones, ¿no? Pero otra cosa es hacerlo desde afuera, ¿no? Desde cuando tú eres un músico que está componiendo para un formato tan grande como es la Orquesta de Instrumentos Andinos. Bien, justo se congeló y Len sigue jugando a la... Nos quedamos así congelados. Se congeló de la emoción. Se congeló. No, yo te quería preguntar, Cari, si la música que vos haces, como ya dijiste, como tu rol de compositora, de docente y de artista. ¿Me escuchan? Ahora sí. Te escuchamos. Volvió. Ah, está. Se tildó medio raro todo, pero decía que yo tengo todas las preguntas, parece que estoy haciendo un monólogo. Claro, no, pero justo le estaba preguntando. Tengo otra. Claro, tengo otra. Claro. Dale, seguí, bueno, después le pregunto. Me metí entonces. Estaba escuchando el trabajo este y tuyo, Karina, y me llamó la atención esto de la historia de la tunda, o no sé si lo digo bien. No, sí, la tunda es un personaje mitológico, ¿no es cierto? Que es bien interesante porque ella es, dentro de cómo lo cuentan, es una mujer que aparece, ¿no es cierto?, de vez en cuando, y aparece y sobre todo bota un olor a camarón, ¿entiendes? Entonces, pero es muy gracioso porque dice que bota, que cocina camarones en el trasero, que tiene una pierna de molinillo, que el molinillo yo no sé si ustedes saben, pero es una cosa con la que en los campos, en las partes rurales, tú haces como el jugo, en lugar de una licuadora, te consigues esta cosita y con eso bates, digamos, el jugo, ¿no es cierto? Entonces... tiene una pierna de molinillo que es como una especie de palo, ¿no es cierto? Y ella se lleva a los hombres, los emboba con su comida, con sus hechizos y esa cosa. Bueno, entonces se los lleva al bosque y estos hombres quedan un poquito locos, ya no vuelven a ser los mismos, ¿no? Entonces se pierden y se supone que la gente, para recuperar a este hombre, van y lo buscan con un bombo, ¿no es cierto? Van cantando, van arrullando para poder encontrar a la persona entundada, ¿no? Pero ahora yo encontré una cosa súper hermosa porque, analógicamente, ¿no? como una especie de paralelismo, encontré una historia de la tunda en cambio de la gente chachi, y la gente chachi en cambio pinta la tunda como una mujer negra súper guapa, ¿no? Aparecía en el libro y yo decía, wow. Y claro, si te das cuenta, si vas haciendo un poquito de esta metáfora que está por ahí, ¿no es cierto? Es como que, claro, es la presencia de una mujer, para mí sí es una mujer que de pronto te, de una u otra manera, te entunda con sus encantos, ¿no? Que una es la comida, otra es la belleza y otras cosas. Claro, porque veía esta palabra que usaban, te entunda, por eso lo asocié. Bueno, podríamos... Tembo, algo así. Claro. No sé cómo se dirá en argentino, ustedes deben saber ahí... Tengatusa. Exacto. Claro. Podríamos fundar el matriarcado ahí. Claro. Exacto. Bien, es parte, bueno, esto es parte de lo tradicional, como veníamos hablando, ¿no? Yo lo engancho siempre con eso. De lo, bueno, un poco de la, es una leyenda, como decía, un mito. Y veo que tu música, así, ya mirando como faceta de artista. Está bastante ligada a lo tradicional, ¿no es cierto? Claro, sí, tiene este componente tradicional como la raíz, como la base, pero claro, yo no toco como se toca básicamente ya los toques tradicionales, ¿no es cierto? Hay algunos toques, algunos bordones, algunas formas de tocar que yo rescato, claro. Pero ya le metemos otros instrumentos, ¿no es cierto? Entonces la idea es un poquito también... hacer esta experimentación musical, ¿no es cierto? Y dar un resultado que sea un poco más contemporáneo también, ¿no? Que eso también, claro, es para mí interesante. Ajá. De lo que decimos siempre, de que lo tradicional también es dinámico y va evolucionando. Claro, es que ninguna música se queda estática, ¿no? Toda música siempre se va transformando con el tiempo, o sea, creo que no hay una música que se conserve tal como tal porque el tiempo, la cultura, todo se atraviesa, entonces...
creo que va tomando otras dimensiones y otras formas, pero conservando obviamente sus raíces, ¿no? Sus formas y sus técnicas. Bien, y por ahí me surge, enlazando todos los temas, acá la agrupación que vino acá cuando vinieron a tocar eran todas mujeres. Claro, sí, las damajuanas. Exactamente, las damajuanas. Y yo fui con las damajuanas, que era un proyecto que al principio yo nací, mira cómo nació las damajuanas, empezó un 8 de marzo que yo dije, yo quiero tocar así, ¿no? Entonces nos juntamos entre amigas, pero a mí, para mí siempre las damajuanas fue una forma, mira que yo no tocaba marimba en ese entonces, ajá, fue una manera de entrar a tocar un instrumento, ¿sí me entiendes? Y de hacerlo desde esta cuestión de que todas vamos a aprender juntas, ¿no? Y eso fue muy chévere como experiencia, fue muy linda porque, claro, ahora yo tengo unas bases sólidas que se formaron, ¿no es cierto?, a partir de tocar juntos, que eso es una experiencia vital dentro de la pedagogía y dentro de la misma formación de grupos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo viven, por lo menos allá en Ecuador, en Quito, en tu región donde estás, este tema, como hablábamos con las chicas, de que surgió la necesidad de hacer un colectivo feminista, ¿cómo se vive esa parte como un grupo que sean todas mujeres en la sociedad ahí de Quito, Ecuador y toda la región? Mira, yo creo que básicamente ha habido mucha apertura, ¿no es cierto? Las damajuanas ha sido como un inicio para mí desde mi perspectiva, porque hay muchos grupos de mujeres, ¿no? No puede hablar que solamente es de esto, pero claro, yo te voy a decir que yo hace, en el 2000, ¿qué? 2004, yo tuve mi primer grupo de mujeres de punk, entonces yo estoy muy acostumbrada a tocar con mujeres, entonces nunca me he hecho como líos de eso. Claro. Tenía, y claro, y punk era todavía un poco más fuerte porque la situación en ese momento era, nosotros éramos muy, digamos, activistas, entonces íbamos a tocar frente a las embajadas, frente al Palacio de Gobierno, claro, íbamos a hacer las cosas así poniendo la cara, ¿no? Entonces, te digo que yo creo que ya hay mucho tiempo de mucha formación, ¿no es cierto?, de mujeres también, de grupos de mujeres, ¿no? Ahora este es un grupo que tiene unas características, las damajuanas, un poco más apegadas al concepto y a la música que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero igual, o sea, como te digo, hay toda una parte muy interesante de lo que se está dando de movimientos y colectivos de mujeres, y no solo de mujeres, sino también de colectivos trans, LGBT y otro tipo de colectivos también que son bien interesantes. Buenísimo. Bien, ¿mis compañeros tienen algo más para preguntar? No, pero seguro que ya se me ocurre otro. ¿Cuándo tenemos que ir? No, cuando quieran. Bueno, tenemos que ver cuándo se abren estas cuestiones. Mira que yo quería hacer el festival muy pronto, pero acá los teatros no te permiten todavía la entrada. Ahora tuve mi primera presentación virtual que fue en el Museo de Esmeraldas, pero que también fue con público, que eso ya a uno le va animando, porque yo creo que es importante, pues, de a poquito con la seguridad y todo eso, pero ir retomando los espacios, ¿no? Porque la música necesita de eso, ¿no? Y sobre todo, no sé cómo estarán en sus países, pero por lo menos acá la situación de los músicos es bien compleja. Acá está igual de compleja, o sí, estamos todos igual, y creo que un poco me parece que el momento oportuno para decirlo, es un tema que estas músicas, digamos, el problema excede a la pandemia, claramente, ¿no? La cuestión de la circulación y los toques en los conciertos. Decía un amigo que habiliten los espacios para tocar, total nosotros, cuanto mucho, había 10 personas escuchando, ¿no? Eso era antes y durante y después de la pandemia. Entonces el problema cultural excede a estos tiempos también, si bien es muy complejo la situación hoy en día. Claro, entonces sí, como que tenemos que un poco ver qué criterios nos empezamos a manejar entre nosotros para empezar a llamar a la gente, ¿no? A la participación y a formación de públicos, que creo que es lo más importante. Y que en, exacto, eso ustedes son maestros, ¿no? Sonamos con los chicos, creo que es la forma correcta de empezar a hacer esos públicos. Sí, exactamente esto. Bueno, estuvimos hablando un poco en lo que fue Sonábamos en los paneles, justamente con vos, de, bueno, esto de construir comunidad, creo que lo principal es apuntar a las infancias, si se quiere, y
no solamente pensándolos como un público consumidor, sino como, como ellos mismos portadores de esta cultura. De ese conocimiento, exacto. Genial. Bueno, no sé si les parece a los compañeros, para no quitarte tu valioso tiempo, y primero agradecerte la disposición, la buena predisposición, y bueno, queríamos compartir también lo que es tu trabajo, el último trabajo, que no sé pronunciar el nombre, por eso no lo pronuncio. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Ahora lo estamos... Chonta Caimbi. Por la duda, no lo... Chonta Caimbi, no me sale tampoco. Estamos escuchando ahora de fondo mientras estábamos hablando. Ajá. Estábamos escuchando. Ah, estábamos escuchando, yo no estaba escuchando. ¿Sale ahí? ¿Lo escuchan? Ahora sí. Ahorita lo escuché, ahorita. Yo creo que lo tenías apagado, Joaquín. No, tenía bajito el volumen. Nada más, lo tenía por... Claro. Me lo estaba mezquina. Mira, el Poli dice acá de lo anterior que acá decimos en gualicha. En gualicha. Ya, entundada. Y un saludo, claro, a Carlos Pasechi también, que está mirando. Saludos, Carlitos. Bueno, a todos sonamos acá. Nos despedimos, sí. Entonces, agradecemos nuevamente, como dijo Ailena, a Karina, por la predisposición, por tus palabras, y bueno, y ojalá se haya, como decimos con todo, siempre va a haber un próximo encuentro, donde sea, o en la misma radio. Esto vamos a seguir, no sé hasta cuándo, pero va a seguir. mucho, por favor. Es de alguna manera nos acercamos así virtualmente, por lo menos. Claro, que eso es lo importante, ¿no? Y escuchar la música que estamos haciendo nosotros mismos. Creo que empezar a consumir nosotros mismos nuestra música empieza por ahí también, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Bueno, Cari, muchas gracias por todo y nos estaremos encontrando en algún que otro festival, algún que otro encuentro virtual. Claro que sí, espero que sí, ya vernos pronto. Y bueno, felicidades por este programa y que viva. Muchas gracias. Del fango al fandango, no sé qué. Del fango al fandango. Complicado con los nombres. No hay ningún tipo de género, ritmo o danza que le digan fandango en Ecuador. Otra pregunta. No, claro que sí, o sea, yo creo que ese fandango nos atraviesa a toda Latinoamérica, ¿no? Hay fandangos en Ecuador, claro que sí. Ya te los voy a pasar, sí. Los fandangos ecuatorianos, pero siempre es como que tienen un acento distinto dependiendo de la región. Parece que hay, claro, cositas, sí, que cambian, que tienen que ver con también cómo hablamos y esas cosas, ¿no? Sí, y bueno, y de las distintas lenguas, yo te iba a preguntar justamente eso también, pero bueno, no me quería colgar, pero me estoy colgando. Sí, ya la despedimos un montón de veces, pobre. Sí, el nombre de proyecto, ¿cuál era la lengua, no es cierto? Chonta significa es la palma, ¿no es cierto?, con la que haces la marimba. Sí. Y caimbi es la misma palabra, pero en chachi, significa lo mismo. En chachi, exactamente. Chonta es... Caimbi es en chachi. Ajá. Ajá. Chachi, sí, ahí... chapalachi, que se llama la lengua. Perfecto. Bueno, nos despedimos con un tema de Karina. Ahora sí. Un video que bueno, que fue acá en Santa Fe, del Sonamos Latinoamérica, el festival. Tenemos un videito. Y las escuchamos en vivo a las damas Juanas. Chéverísimo. Sí, pues ahí se paró toda la gente a bailar, qué bonito. Cómo extraño eso, gente, les extraño un montón. Bueno, y ahora sí me despido y les mando todo el abrazo y felicitaciones por este proyecto tan chévere que tienen. Muchísimas gracias, Karina. Cari. Un gran Nos abrazo. Nos quedamos escuchándola, viendo el video, y enseguida volvemos. Pero...
cintura. El amor a mí me revuelca y como las olas del mar. Yo bailo siempre alegre contoneando mi cintura. El amor a mí me revuelca y como las olas del mar. Ay, como las olas del mar. Ay, como las olas del mar. Ay, oh, ay, oh, ay, oh. Marimba, yo guardo un gran tesoro escondido en el corazón.